Ay, muerde la silla. Si nos vamos a Tijuana, chido tati. This is control. I don't know how to do it. ¿Dónde va Rubens? Ya sabe cómo, ¿no? Acá está. Necesito meter la extensión para la luz, Rubens. Charro y para que practique más. ¿Dónde está? Ahí está. ¿Lo ven? Ese es de la poli. Pero fíjate cómo ya no se cruza por aquí. No, ya se va para acá. ¿Dónde está? Ahí va. O sea, antes pasaba por aquí. ¿Y qué va a hacer? ¿Va a lavar el carro igual? Eso es Toño el Tigre, Robins. Vamos a Tijuana, nos vamos a Tijuana. ¿Qué tal le ahí, Rubens? Ahorita no sé. Sí, debería de servir, pero no. Thank you.
Tampoco no, como con mis lentes de Terminator. A eso no vamos a meterla aquí, bro. Mira, te la voy a pulgar, ¿cuál es? Este, pero ahorita no tengo el bote. Ahí está un bote azul, si quieres tráigaselo. Ahí es donde está la llave. Si quieres, use ese, bro. Oh, Rubis, pero tírala ya. Ándale, afuera, porque aquí nos vamos a electrocutar, Rubis. Aquí nos electrocutamos. No sé, Rubis, yo casi nunca salgo para acá. Donde echarle el aceite. ¿Dónde sigue otra vez? No, porque traen como un pistón las otras, pero esta no. Esta no. O sea, ¿esta para qué es? ¿Esta otra manguera? Pues es para purgar, Robis. Ok. Esta, no, porque esa tiene tierra, es para purgar nomás. Esta con esta purga. Esta. Hey.
Ya, ahí está, ya dale con él. Ya, ahí la dejo. Sí. Ahí déjela. Se supone que esa debe ser pura agua. ¿Sí, Robis? No ha caído nada. ¿Eh? No ha caído nada. ¿De qué? ¿No? ¿De pintar? No tengo idea tampoco. ¿Eh? No estás haciendo películas con mi película. Ah, pues está bien para que practique, Robis. Me voy a meter al YouTube. Hey, ándale, porque así ya subiéndolo en YouTube, le hablan a uno y le dicen, ahí ve, entra a YouTube a que veas lo que hago. Ya la gente, porque todos lo suben a YouTube, Robis. Todos, o sea, nosotros somos los únicos que nos quedamos en el pasado, Robby. Entonces, ¿cómo se dice? Cuando pueda, sí, súbalo, ándale, así como dice usted. Ya sí. Sí, ¿cómo se dice? Pues ya oficialmente debe ser más cerca, porque ahí le va a quedar over spray. Pero así está bien para que se enseñe. Más cerca todavía. Ándale, vamos a vernos. Fíjate cómo paso por donde estoy. Añe. Están súper invitados, Él si no viniera grabando, pasaría por aquí. Y ahorita ya lo movieron más para allá. Se sacó este perro. Eso es la Matrix, maestra. No nos vamos a jalar. No, andamos con jalada. ¿Sí, Robin? ¿Lo vas entendiendo? Está concentradísimo. No, pues es que ya el que sabe es allá puede pintar carros. No creo que nomás pueda pintar muebles, puede pintar carros. Puede pintar un chorro de cosas. Haga la manguera así para acá porque de aquí se dobla. Esta casi no debe estar doblada así. Métela. Ahora sí, estírele. Ay, no. Ahí está el alumno superando al maestro. ¿Eh? ¿Tiene que se lava? ¿Por qué tiene el rojo? Sacan tus cosas de aquí.
Que hoy no va a ser que me va a decir, ya no vengas. Ah, pero pues tú puedes rentar en otro lado. No, no voy a rento, nomás voy de visita ahí. No, nomás voy de visita. Yo llevo comida a mi hermana ahí, como yo hago. Me llevo comida. Yo nunca como lo que llevo. Me llevo pura carne acá y nunca la pruebo de lo que hay y como. Pues sí, yo como. Cuando pueda, investigue dónde se le echa aceite a esta, Robby, si puede. ¿Sabe dónde andan estas baratotas en Harbor Freight, bro? Yo pienso que valen como 100 baros nuevos en Harbor Freight. ¿Serán iguales? No, pues son lo mismo, pintan. No, no son iguales, pero o sea, son de otro color, pues. ¿Pero la calidad? Sí, o sea, le dura como por unos 10 jales. Ya 10 jales, pues ya ni chinga, 100 baros, pues ya con 100 baros. ¿Eh? Ya con 10 jalecitos, Robby. Ya le va agarrando el rolluskis. ¿No pasó por allá? ¿No vio si estaba Monchis? Sí, pues eso es agua, no es pedo. Eso es agua. No, no, yo soy un profesional. Le falta este, aquí donde está difícil porque tiene que subirse en una barrica. Cuando he visto un maestro que chifle. Ah, no, ya pasó. Sí, pues ya para, ya sí, si sabe, ya para el otro jale lo mando ya a usted, bro. Ya nomás voy yo y cobro y le doy su mitad. Cobro y le doy su mitad, ya se toma. Ya dominó la materia. ¿Consiguió? Allá está el Van Tower, ese es el centro de Los Ángeles, el que está de aquel lado de las antenas. La gente no aprende porque nadie le presta la pistola, Robby. ¿Verdad? ¿Sí? Aquí. Si la gente practicara eso, pues cualquiera spray.
Sí, haga de cuenta que ahorita ya pintó un carro, ya le echó fondo. Y yo ya le echó pintura otra vez. ¿Este le arregló el punto? No, ese, la boquilla, se cambia la boquilla. Oye, y allá tiene que estar para qué. La presión, bájale si quiere. Súbale, bájale. La chonda. Aquí se sube o se baja. Esta madre es lo que yo me pregunto. Áñeñe. Hago los lentes de Terminator. Ya que se le da una pasada, se deja que se seque, ¿verdad? Y después se le da la otra. Sí, porque si no se le chorrea, según el clima. Si está haciendo frío, se tiene que esperar más. Si está haciendo... ¿Tiempo es? Pues si es carro son como 10 minutos. Si es casa, es que será una... unos 20 minutos, yo creo. Media hora, o sea, depende del clima, porque si está nevando, pues se tienen que esperar casi de un día para otro. Pero aquí no nieva. O sea, tiene que ver mucho el clima. ¿Qué, pero... ¿qué se empieza a pintar primero en un carro? ¿El capacete o el cuerpo? Pues yo siempre agarro la orilla, yo agarro como izquierda a derecha. Y por lo regular yo me agarro el cofre, ¡pof! Y luego le da una vuelta así, y lo doy arriba. Al último, lo arriba. Esos son los carros en las casas. Porque yo te digo que si uno está aquí arriba le puede chorrear ya lo que está pintado, ¿no? ¿Eh? Primero es... Sí, primero es arriba y luego cabe el over spray. Acá, y luego ya lo que cae de arriba para abajo se lo tapa con la pintura. Aquí si no alcanzo a abrirle aquí. Tiene que ingeniarlo. Tiene la barrica. Hay un banquito, ¿no? ¿Trae usted banquito? No, tengo yo. Ah, pues sí. Otro le voy a traer. Este no lo trae. No se va a caer, ¿eh? No hay aseguranza cuando se cae. Aquí se cae, pues todo. ¿Quién vio? No, pues nadie. ¿Quién vio? Ay, es que así tiene que ir para enseñarse a la gente, pues. Ya después que pueda, agarre su banquito. Una barrica. Cuando pinta carros tiene que darle a Kire, dale de una vez a Kire. Quedo practicando aquí. Aquí se va a enseñar a muñequear. Bueno, depende del color, porque si lo va a pintar blanco, aquí está azul. Y acá fuera blanco, tiene que pintar blanco todo, así todo el interior. Todo eso, porque si cambia de color no da. Vale, como quiera, Robert, usted. Es como se le haga mejor. La cosa es que se enseña a muñequear con la muñeca. Paz, paz, paz. Nomás lo azul, no le va a dar algo. Ándele. Deja ver si está Monchi. Deja ver si está Monchi, ahí vengo. Voy a ir a ver si está Monchi de aquí, pero ahorita vengo, Ros. Ahorita vengo en corcho.
tú, 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 tú.